representantes de los pueblos originarios protestaron en la Ruta 5 Norte y luego marcharon hasta la Intendencia Regional para manifestar su rechazo a la consulta indígena que busca modificar la Ley 19.253. No podemos continuar en esta consulta que no se le ha considerado a todos los pueblos de todo Chile. No nos han señalado ni siquiera cuáles son los objetivos de ellos. Pero lo entendemos claramente que el mensaje es para destruir, precisamente, debilitar nuestra ley 19.253. Y esa ley a nosotros nos protege, por lo tanto nosotros vamos a defenderla hasta las últimas consecuencias. Son 11 las medidas que, según los manifestantes, el gobierno les quiere imponer, cuyas 6 primeras abren la posibilidad legal de vender, individualizar, subdividir y hasta arrendar las tierras. Basta de procesos indignos hacia nosotros. Lo que estaba sucediendo hoy en día es que, a través de un convenio internacional que firmó el Estado, nos están haciendo una consulta para desproteger nuestro territorio. O sea, el mismo convenio al Estado lo mandata a proteger y a restituir nuestros territorios indígenas, pero sin embargo el gobierno, porque en este caso es el gobierno, hace un instrumento de este tratado internacional para desproteger nuestro territorio. Eso es indigno. Los representantes denuncian que empresas privadas quieren apoderarse de sus tierras para sembrar sus semillas transgénicas. Está nada menos que esta empresa tan millonaria, Monsanto. Y usted sabe lo que es Monsanto. Quiere hacer, dueñarse de nuestras semillas transgénicas, poner sus semillas transgénicas, y eso no lo vamos a permitir. Eso estamos aquí para luchar unidos, para defender nuestro pueblo, para defender nuestra madre tierra, Pachamama. Hablan tanto de que patrimonio es algo importante, ¿no? Y nuestros pueblos son patrimonio. Ha sido una consulta unilateral, puesto que el gobierno lo está haciendo a la conveniencia de ellos. Nosotros, desde las bases sociales, que como representantes ADI de las comunidades indígenas, no le hemos pedido al gobierno. Por ello estamos hoy día marchando con nuestros atuendos típicos. Las comunidades han bajado desde distintos pisos ecológicos, de la comuna Colchane, de lo más alto, desde los 3.800 metros sobre el nivel del mar, desde la precordillera, desde la Pampa al Tamarugal. Por eso nuestro descontento, y vamos a seguir luchando. El pueblo originario no se hizo partícipe de esta consulta. Ellos vienen a hacer una consulta sin previo aviso, llegan y nosotros tenemos que firmar para ellos aprobar esta consulta. Lamentablemente esto es un atropello a las comunidades indígenas de los pueblos originarios, y esto nos tiene muy molesto a todos. Todo el movimiento indígena se reactiva hoy en día desde el norte a sur. De sur a norte, estamos todos unidos, los pueblos originarios decimos no a la consulta, no al desmedro de los pueblos originarios. Este proceso de consulta se enmarca en el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz de la Araucanía, proceso que se realizó en septiembre del 2018, de allí que los manifestantes reclaman que no se le consultó a los 8 pueblos indígenas restantes.